Recomiendo, y bueno, ya lo haremos, pero por ahora estamos retomando, bueno, retomando una charla que es muy agradable, por cierto, lo hacemos habitualmente o de forma periódica, con alguien a quien estimamos, que ha sido presidenta comunal de Nelson y ahora es diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, siempre trabajando, siempre luchando y siempre defendiendo lo que son las necesidades del interior de la provincia. Con Marita Ayala. ¿Cómo te va, Marita? Muy buen día. Déjame que cuente algo. ¿Estás bien? Sí, bueno, bien. Estamos en el Inter Tower Hotel con calidad internacional y calidez local, sin perder lo que es lo inherente, lo trascendente, por supuesto lo que es la profesionalidad, pero sin perder lo que es la calidez de lo local. Así es Santa Fe y seguiremos siendo santafesinos militantes. ¿Cómo te va, Marita? Eso me gustó. Santafesino militante. Uno puede militar de distintas formas, no solamente políticamente, sino queriendo su lugar. Yo estuve muchos años, casi 20 años fuera, y cuando volvía siempre decía, yo no he vuelto a la Argentina, yo he vuelto a mi país, a Santa Fe, porque desde chico me criaron muy federalista, ¿no? Y no, Santa Fe no tiene que perder el federalismo, la actitud federal, ¿no? Porque eso nos hace fuerte. Yo creo que Santa Fe tiene una larguísima historia, así lo dice nuestra historia, de siempre pelear por esto, por insertarse a nivel nacional y pelear por el federalismo, o sea, tal cual. Son largas, no por a veces uno dice casualidades, no es casualidades que la Constitución, que Santa Fe sea la cuna de la Constitución, que una de las pocas provincias que adhiere a la Constitución también del año 1821, que es muy importante, que fue una Constitución en donde marca también este tema del federalismo. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos toda una historia que nos respalda de luchas y de ser del interior, pero ser importante, y que alguna gente tal vez le molesta decir son del interior. No, creo que hay que empezar a saber que la Argentina es larga y ancha. Yo digo que está también la provincia de Santa Fe, es una réplica por su extensión territorial, y que debemos permitir esto, decir, ser federales, que significa mucho más que una palabra, significa mucho más que una coparticipación que nos puedan dar, significa el respeto por las costumbres de cada pueblo, significa el respeto por la idiosincrasia de cada provincia. Y eso es lo valorable, decir, no perder el ser santafesino. Además, esa retroalimentación con nuestros vecinos del norte, del centro norte, los entrerrianos, los cordobeses, más al norte también, esa retroalimentación no tiene que perderse. Yo creo que integra. Que no, y es muy importante lo que se está haciendo. Y hoy, nuestro gobernador, Miguel Lichtenstein, es el presidente a tempore de lo que es la región centro. Y ahí se ha demostrado realmente que son tres provincias, tanto Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, precisamente, que están peleando y están discutiendo este tema, y es un tema que está puesto en el tapete de poder luchar por ese federalismo, donde se tengan en cuenta y dejemos de ser solamente pueblos del interior o ciudades, provincias del interior. Y también dentro de nuestra provincia eso se está planteando. Yo bien decía recién, lo largo que es la provincia de Santa Fe, la forma geográfica que tiene Devota, y que también estamos divididos hoy en regiones, y que es muy importante. Estuvimos hace muy poquitos días, por ejemplo, en lo que va a ser el nuevo canal provincial. Ajá. Y precisamente 5R, 5 regiones. Uh-huh. Y sorprendidos gratamente. ¿Estás en esa área?
¿Estás en el área del canal? Nosotros fuimos a conocer el canal porque precisamente en la Cámara estoy dentro de la Comisión de Cultura. Ajá. Y con medios de comunicación. Y sorprendidos, bien, si sabíamos de su inauguración y de las instalaciones, las posibilidades de que todos puedan hacer su proyecto local, y casi el 80% de la producción que va a emitir ese canal va a ser local. Digamos, y regional. Santa Fecina, digamos, de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Lo que sorprende, y creo que lo más esencial, es cómo a través de este medio de comunicación se va a unificar toda la provincia. Porque hemos estado viendo los demos y bueno, se nos ha explicado cómo se va a trabajar y cómo ya hay grabados programas, ¿no es cierto?, que van a salir al aire, donde todo, no solo la parte cultural, la parte educativa, la parte social, la parte de infraestructura, o sea, toda la provincia desde una punta, desde Florencia hasta Rufino, hasta la última puntita de la Bota, tienen posibilidades de expresión. Recién decíamos con el maestro del trombón, que tuvo hace un rato, que bueno, que por ejemplo en el área cultura hemos podido ver, bueno, que cada expresión cultural de personas que trabajan en la parte, ya sea actrices, cantantes, que no conocíamos del norte, estaban presentes. Y pluralidad política. Exactamente, que nos permite conocernos, o sea, quiénes estamos. Que no hay una confrontación y un chupamedismo. Exacto, porque están en realidad, lo que se ha demostrado, que todos están y que todos tienen la posibilidad de estar presentes y que conozcamos, es decir, los que estamos en el centro podemos conocer quién está en Venado Tuerto, o sea, la región de Venado Tuerto, la región de Rosario, la región de Rafaela o la región de Reconquista, o sea, que son las ciudades cabeceras de esas regiones. La verdad que es muy importante porque estaríamos uniendo toda la provincia a través de este medio de comunicación que ha sorprendido a mí gratamente, si bien sabíamos el modelo y a lo que apuntábamos y cuál es el objetivo que tenía este canal. Realmente, bueno, da la posibilidad que nos conozcamos sin estar sin conocernos personalmente, pero sí saber cuáles son las diferentes situaciones en toda la provincia. Y eso creo que también habla de federalismo hacia adentro, hacia la provincia, digamos, que podamos conocernos porque somos coterráneos, porque somos comprovincianos. Y que, bueno, que nos ayuda a todos a pensar una provincia diferente, sin pensar en estas divisiones políticas que suele haberse puestas diferencias políticas, que creo que hay que tenerlas presentes y hay que hacer Y que nos conozcan y nos reconozcan en todo el país. Exactamente. Especialmente en lo que es el centralismo que aún existe, que todavía, e inclusive no quiero hacer periodismo de periodismo, tal, pero inclusive todavía siguen confundiendo el sur con el norte y ese tipo de cosas. Vos sabés a lo que me refiero. Sí, exactamente. Pero bueno, son luchas y son luchas militantes. O sea, por fuera santafesinismo militante. Militante. ¿En qué estás trabajando? Tenemos unos minutos. Sí, estamos trabajando, bueno, con algunas cuestiones, con algunas preocupaciones que hemos estado haciendo un proyecto de declaración. Uh-huh. En cuanto a la defensa de la pequeña y mediana empresa santafesina. Bien, que se ha visto afectada por las cuestiones no solo económicas, sino ambientales también. Exactamente, ¿no? O sea, si podemos definir dos partes, que todo lo que fue la emergencia hídrica, que ha afectado muchísimo a la provincia de Santa Fe, mucho más que las otras dos provincias que son Entre Ríos y Córdoba. Pero que bueno, que acá se ha visto realmente deteriorado muchísima parte, digamos, de agropecuaria, más precisamente aquellos pequeños productores, tamberos o productores de pocas hectáreas, donde la provincia rápidamente ha salido a prestar una ayuda y que bueno, que se está esperando terminar de hacer algunas cuestiones burocráticas con la ayuda que está prometida desde Nación. Eso por un lado, y por el otro también, estuvimos trabajando y es una cuestión de ocuparnos de también lo que es los procesos productivos,
más también apuntando a las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, los números que ha dado la Secretaría, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación son preocupantes en cuanto a el aumento de importaciones que hay en elementos o en sectores que afectan directamente a la provincia de Santa Fe, como es el sector del mueble, porque estamos hablando que en la parte de muebles ha ingresado o ha aumentado en el primer trimestre del año comparado al trimestre del año 2015 casi en un 223%. Estos son datos fehacientes que ha dado esta subsecretaría y que ha sido reafirmado por el Ministerio de Producción de la provincia. Ese es un caso. El otro caso es lo que ellos se llaman la línea blanca, o lo que se denomina línea blanca, que son, y más si uno mira la línea blanca, sabemos que bueno, que es todo lo que es la fabricación de heladeras, de todo el electrodoméstico sobre todo, y por ejemplo, en la fabricación de heladeras ha ingresado al país un 130% más de heladeras exportadas. Lo mismo pasa con el calzado, con los carros, digamos, con la parte de las autopartes, que también, y bueno, son cosas que afectan directamente a la industria nacional, pero también, pero específicamente a la provincial, que tiene muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas precisamente a estos rubros. Concretamente, más allá de la preocupación y el conocimiento del tema, ¿qué es lo que proyectan desde la Cámara de Diputados? En realidad, lo que se hace es un pedido, digamos, una declaración, porque no están mal las importaciones, es decir, está dentro del juego de la economía política. Lo que pasa que, bueno, yo creo que no pueden ser indiscriminadas, deberían o deben, yo creo que hay un planteo ahí donde lo que se pide es que no haya licencias automáticas para las importaciones, que haya algunas cuestiones, digamos, legales y de impedimentos, como para que proteger nuestra industria nacional y nuestra industria santafesina. Es decir, hacer un libre comercio justo y no creer que solamente el mercado va a regular esa situación. Porque lamentablemente no es así. El Estado tiene que intervenir directamente en la protección de estas empresas y la posibilidad es que estas empresas se vayan, digamos, incorporando con nuevas tecnologías y con nuevas situaciones que, bueno, permitan que sigan funcionando y que sabemos que si esa empresa no puede producir, que no se puede insertar en el mercado, si hay productos con diferencia de calidad seguramente que viene del exterior, hace que se retraiga ese mercado, esa producción, por ende corremos muchísimo el riesgo de que empiecen a reducir su producción, con la consecuencia que significa esto social de la pérdida de trabajo de muchos también, que es lo que es estaríamos tratando o preocupados y viendo de acercar algunas propuestas para que esto no suceda. Bien. Tenemos ahora mismo un minutito, algo que te hubiera gustado decir y no te lo he preguntado. No, yo creo que estos son trabajos que uno va, parecería que fuera el día a día, pero yo creo que la economía social y solidaria debe estar presente. Y las pequeñas y medianas empresas, y más si hablamos hoy hablábamos del federalismo, tiene mucho que ver, porque las economías regionales hacen al desarrollo de cada lugar. Y bueno, como provincia creo que estamos trabajando en este sentido y fuertemente consultanciada con esto para que podamos conocernos y también determinar que es importante que respetemos estas economías regionales que hacen que se desarrolle cada lugar, cada localidad, el territorio, y que bueno, no suframos esto de que tengamos que ir a la ciudad porque es mejor o porque ahí, que no, en definitiva no termina siendo mejor, sino que terminan hacinándose porque tienen los servicios cerca, pero creo que hay que desarrollar el territorio como para que la gente
para que nuestros conciudadanos... Concretamente, nuestros... ¿Nelson sufre el éxodo juvenil? Nelson tiene la posibilidad de estar el frigorífico, pero lo que sufre, porque no vuelve el profesional, por lo general, a su lugar, a su tierra. Y lo que se está haciendo, todo un trabajo para poder, ¿cómo generamos? Vos sos muy optimista, situación. Además de tu santafesinismo militante, sos muy no quiero subestimar esto, pero sin esa calidez de que remarcamos del interior y la necesidad de integrarse, ¿no? O sea que yo creo, sos optimista. Soy optimista porque sé que tenemos capacidad como personas. Bien. Y ojalá que nos ayuden también de la nación. Por supuesto, siempre, esto es un Estado nacional, es decir, siempre vamos a necesitar porque hay política. La promesa está. Por supuesto. Yo creo que la cumpla. Yo creo que hay políticas que la establece el Estado nacional y que, que nosotros dentro de esa política del Estado nacional tenemos que, ¿no es cierto?, hacer nuestra propia historia. Y que nos vaya bien. Y que nos vaya bien, pero también depende de que estemos ahí todos los días. Y soy muy optimista, así es. Marita, como siempre, un placer, ¿eh? No, gracias a vos, Paisa. Fue un gusto. Marita Ayala, diputada provincial de Frente Progresista Cívico y Social, con quien nos encanta charlar, aquí en el Intertower Hotel. Ya saben ustedes, con calidad internacional, calidez local. Sin perder eso. Y recomendamos el Julio Restaurant, que tiene un menú ejecutivo muy al alcance de todos los bolsillos y además con una calidad realmente excepcional. Lo recomiendo.